equipo. Hasta ahora pareciera que todo transcurre en entera normalidad. ¿Carta? Sí, sí. ¿La fraude? Bueno, yo creo que la presencia nacional e internacional en estos comicios, ustedes pueden ver, es de un control extraordinario, y sobre todo en las grandes ciudades, lo que hace que el espacio de maniobra para realizar fraudes se haya achicado grandemente. Si es que se producen, es posible que no sean de gran magnitud. Y dicen de que hay duplicación de cédulas, y entonces esa gente iba a venir a votar aquí dos veces o tres veces. Ese es el problema de gente de afuera, que la mayoría eran de la oposición. Algunos manifestaban esto como una maniobra del Partido Colorado. ¿Usted lo desmiente? Totalmente, porque ¿cuánto puede incidir, señorita, en una votación? ¿Cuántos pueden venir de Argentina? Dígame usted, 5.000. 5.000 no hace nada al Partido Colorado, que es mayoritario. Bueno, se solicitó el Partido Colorado, ingeniero. ¿Cómo? No se solicitó el Partido Colorado, el cierre de frontera. No, es el apoderado del partido, por eso le estoy diciendo. Ellos, he conversado con ellos y me dice que esa medida han tomado en base a cosas legales, ¿verdad?